No te muevas. Eso en un pie, bájalo. Me estoy mareando, Toma. Vale. ¿Estoy llorando? ¿Cómo huele? ¿Cómo huele, bro? Entonces, Alfonso y Spurs, confirmamos que también se tatúan, ¿no? ¿Sí? Yo lo que no sé es qué. Antes de nada presentamos, bueno, a Laura, la conocéis ya, es la jefa del canal de Spurs y la nuestra. Y presentamos también a... Paula. A Paula. El primero en tatuarse va a ser Spurs. Entonces irá Alfonsito con el suyo, que ya sabe lo que se va a hacer, que os va a gustar mucho. Y después iré yo con el mamut. El mamut se está dibujando ahora mismo. Estoy nervioso, estoy cagado. El sitio va a ser en la pierna y me estoy peleando con Laura para que no sea más grande de la cuenta. Hostia, ya sé lo que tatuarme yo, tío. A ver. Es que es una historia muy buena, Se me acaba de iluminar. A ver, cuéntanos. Todo esto es una frase o algo así, ¿vale? Que siempre cuenta mi madre de mí. Yo me quería tatuar algo en plan felicidad o feliz o algo así. Pues que me acabo de acordar que mi madre siempre cuenta una historia de que cuando yo era muy pequeño, en catalán, el entrenador, estábamos como preparándonos para un partido, para un entreno así, y el entrenador dijo: bueno, chicos, pero ya sabéis, ¿qué es lo más importante? Y yo dije: ser feliz. No. Y el entrenador dijo: bueno, vale, sí, pero en el partido. Y siempre contamos esa historia en catalán, que es sé feliz. Bien, no, nos gusta. Va subiendo además, ¿eh? El siguiente es el siguiente ya. Nos explicamos cómo ha ido todo. Vale, yo tenía pensado hacerme algo aquí en la pierna. Sencillito. Estamos aquí abajo y me ha dicho antes él. Spurs no estaba. Me ha dicho: tatúate Dios. Y me voy a tatuar Dios. Se va a tatuar con un par Dios. ¿Dónde? Aquí en la pierna. O sea, hoy hacemos full piernas, todos. Sí. Full piernas. Nah, no tiene sentido. Este chaval está loco. Nash. Está loco, ¿eh? Vale, os cuento lo que está pasando. Spurs, vale, espera, me pongo así. Está dibujando él mismo el tatuaje que se va a hacer, ¿vale? O sea, está escribiendo él ser feliz, bueno, ser feliz en catalán para que Laura lo imprima y hacérselo. Qué bien se ve perfecto. Sé feliz, ¿vale? Está escrito por él. Hombre, yo me fío, yo estoy muy tranquilo porque los otros que nos hizo están, bueno, tremendos. Vale. Tremendos. Pierna CR7. ¿El tatuaje me lo vas a hacer de pie? No. No, me sobran 10 minutos, pero no tengo esa capacidad. Dios, está increíble. Está muy guapo, tío. Va, comienzo. Dale. No te muevas. Eso en un pie, bájalo. Si le pego un susto a Laura, ¿qué pasa? Puro cuento, tío, es puro cuento. ¡Oh! Ser feliz, no estoy siendo feliz ahora, Quita, coño, no me toques la mano, gilipollas. Le cae una lágrima, un poco. O sea, cómo mola verlo, tío, cómo lo hace, tío. A ver que se vea bien. Hostia, se ve muy bien ahora. Qué guapo queda, tío. Con su letra. Ahora, Alfonsito con el Dios. Quiero que spaméis ahora mismo en el chat Dios. Pero ya. Si no, Alfonso no se lo hace. Quiero que me petéis en Instagram con Dios. Le tiembla el pulso, ¿eh? Spur. Ay, Spur, a Alfonso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa es! La veo, ¿sabes qué digo? Dios. ¡Cómo fue! ¡Qué guapo! Se ve muy chulo, tío. Se ve espectacular. Un tweet. Y pongo un tweet, ¿vale? Y pongo. Pensaba que no ganaré. Yo veía la pareja. Gref Gemita, yo las había visto jugar contra Juan Lebrón y tal. Y pensaba, esta gente juega muy bien. Y digo, no, si Colde no ha tocado una pala en su vida, no vamos a ganar. Y yo, con toda la confianza del mundo, pongo un tuit y digo: si ganamos el torneo, antes de jugar los cuartos, si ganamos el torneo, me tatúo un mamut. Lo hice por las risas, tío. Me estoy mareando, ¿Sí? Sí. Hombre, me daría visitas, que te desmayarás. Toma, ¿qué estás sufriendo? No, estás tranquilo. No, pero me mareo un poco de verdad, Ya estamos. Tendrías un poco. Dios. Ya estamos. ¿Qué tal? Buah, está increíble. ¿Sube un poco la pierna? No. Buah, está increíble, bro. Buah, estoy blanco, Aquí ya. Voy a beber agua fría. Está un poco pálido, Voy a buscar agua, Dios, está espectacular, Laura. Es precioso este mamut, Vale, a ver. Vamos a imprimir esto. Y entonces tú ya juegas allí conmigo, ¿no? Sí. Juegas allí con. Me voy a jugar, ¿no? Que pase lo que tenga que pasar. Buah, tío, está espectacular, tío. Buah, tío, está guapísimo. Vale, entonces tenemos una pelea. La pelea con Laura es el tamaño. Yo le dije, Laura, le digo, Laura, así. Y me dice, no. Dice, si lo quieres guapo, mínimo así. Manda a Laura en esta casa, ya lo veis. Una pregunta, Laura, es que me voy a poner muy fuerte, ¿vale? Si me pongo una pierna así de grande, el tatuaje se va a poner gordo mi mamut. Pasará de ser mamut bebé a mamut padre. Ahora vengo, vamos, voy a ver si está vivo Alfonso, ¿vale? Vale, Alfonso está vivo, está bien.
pero está muy blanco. Me ha dicho, la verdad, no te voy a mentir, me he estado a punto de desmayar. Pero ha bebido agua, tal, no sé qué, está arriba hablando con su mami. Ahora baja, está bien. Nada, familia, me mareé un poquito, pero ya está. Soy... Yo es que veo un poquito de sangre o cosas así, una aguja y me mareo. ¡Oh! ¡Qué susto me has dado, tío! ¡Qué susto me has dado, tío! ¿Por qué gritas así? Te enseño el dibujo, ¿vale? ¡Ah! ¡Es brutal! ¡Es espectacular, bro! ¡Es espectacular! ¿Cómo? ¡Pero que es enorme! ¿Te vas a hacer todo esto? Me lo quiero hacer gigante, tío. ¡Animal! No, pero que es enorme, ¿eh? Es muy grande. ¡Es gigante, tío! Yo pongo aquí disculpa, mi puño. Está por el tren del hype. Dice que es muy grande, tiene miedo el Treski. Me parece una locura que se esté saltando el mamut. Está loco, bro. Que, encima no es un mamutillo, en plan... De cartoon, se ¿sabes? Se cumple. ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Holo, es gigante, bro! Si no llegamos al tren del hype, no me lo puedo hacer así de grande. Yo, tú, chupa, tira, va. Tira, ¿qué has hecho antes nivel 5? Vale. Tú, del tirón. Y si hay algún fallito, no pasa nada. Del Tairi. Dile, ¿pero tú no crees que le meterías un poco como de ombra, así de color, para que se vea bien? Pero un poco de sombra le vas a meter, ¿no? Ah. ¿Y color por dentro en plan marrón? ¿Y color en plan marrón por dentro y tal? Ahí hay un montón. Vale. Laura, vas a hacer un poco de freestyle. Pregúntale a Tres, ¿no te molaría más con color? Que sea más real. Tete, ¿no te gustaría más con color? Que sea más real, quizás. ¿Quieres tanto? ¿Estás llorando? ¿Cómo huele? ¿Cómo huele, bro? ¿Que duele mucho? Se vuelve a marear, ¿eh? ¡Mira cómo lo está doliendo! Vale. Bien. Brutal, ¿eh? Repite lo que yo digo, ¿vale? Cuando me desmayo yo. Voy a ir a Wikipedia y voy a buscar información de mamut, ¿vale? No, porque no. Vale. Empiezo a leer lo que es mamut. Y se lo voy diciendo. Paula, cuéntanos. ¿Es que mamut en verdad se dice mamutus? 7000 personas, muchísimas. Bro, ¿sabes que mamut en realidad es mamutus? Con TH, mamutus. Y es un género extinto de mamíferos. Probostidios. Es un género extinto de mamíferos, ¿vale? ¿O no? Probostidios. Probostidios. Sí, sí, ¿no? De la sí. Familia elefanticide. Bueno, de los elefantides, ¿vale? O sea, familia de los elefantes. Invéntate datos. Dile que el mamut, eso es un dato un poco raro, pero sí, lo haces registrado que corría 80 kilómetros por hora. Bro, ¿sabías que el mamut? Queda mucho, hombre. En plan, está registrado que corría a 80 kilómetros por hora, bro. Súper rápido, ¿no? Dios. No te persiga un mamut. No, entre 80. ¿Cuánto? 80 a 95. 80 a 120. Depende del mamut. A 120 se ponía. El mamut. Y dile que esto es un poco turbio. Porque a veces llegó a saltar hasta un metro de altura. Y que si se ponía, llegaba a saltar hasta metro y medio de altura. O sea, podría hacer prácticamente canasta, como LeBron James, ¿sabes? Y cuando se lo proponía en plan en focus, podía hacer campeonatos de salto de altura, ¿sabes? En plan olimpiadas. Que se ve que las olimpiadas, de hecho, las inventaron los mamuts, que ellos mismos... Esto es algo muy en plan, que no se sabe exactamente. Pero que ellos inventaron como las olimpiadas, que hacían concursos de saltos y tal entre ellos. Y es los primeros animales que se registra que haya concursos y tal. Lo estás inventando totalmente. ¡La pobre chavala estaba! Sí. Lanzamiento. Está haciendo el por un momento ahora, duele muchísimo. Pregúntale si va a parar de llorar algún momento o para acostumbrarse. Que si vas a parar de llorar, por si se tiene que acostumbrar a oírte. Dice Colde que se calle, que él no tiene cojones para hacerse un tatuaje. Búscame ahí qué fue lo primero que se tatuaron. El primer tatuaje, ¿de qué era? El primer tatuaje que se encontró. A mí que se tatuaron lo que ellos creían que era Dios. Que los primeros anillo con espinas. Que el primer tatuaje que se hicieron fue como lo que entonces imaginaban que era su Dios, ¿sabes? ¿Y qué era? Rubius. No, es broma. Un anillo. Yo super... Alfonso, di tipo, guau, acaban de regalar 50 subs. No me lo creo, acaban de regalar 50 subs. Calla, pringao, no me hagas esa broma, tío. Ahora, eres un artista. No. Debo decir, eres un artista, yo ya voy, pesado, cállate ya, tío. El mamut, desde que conocía a su mujer hasta el final, le era fiel hasta que de repente veía una mamuta como más traviesona y ahí ya le perdía el norte. Tú, los mamuts... Calla. Cuando conocen una mamuta... le son fieles hasta que encuentran una mamuta. Más sabrosona. Una ilusión tremenda enseñarlo. Carlas. Estoy.
¿Estás ready? Vale, espera. ¿Vale? ¡Dios! Alfonso, ayuda, por favor. Mira los detalles. Bro. ¡Oh! No, es que no se veía bien, no se veía bien. Los detalles, tete, no. Aguanta la de Laura. Bro. El Mammutus Prime. Mammutus Primisius. No. Qué primogenio. Guapo. Está tremendo, ¡guau! Bro, es espectacular. De categoría, moro. Familia, ¿qué os parece? Bueno, antes de nada, por favor, todos. Clap, 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 clap a Laura. La artista. Un genio, una genia. Ya sabéis que cada vez que la liemos, que hagamos alguna apuesta loca como que la que hicimos en casa de Ibai y tal, vendrá Laura y nos va a hacer movidas de estas, ¿vale? Es que es 10, pero hay un pequeño factor y es que por el pelo es mamuta, no es mamut. ¿Es mamuta? Nash. Vale, pues es mamuta. ¿Sabes lo único que no me mola? Que me has dicho que no me puedo bailar en la piscina.